Colombia ha pasado de ser un país rural, fundamentalmente desde los años 60, a ser un país urbano hoy en día. Un país urbano además que se distingue del resto de países de América Latina en el sentido de que el sistema de ciudades ya no es un sistema sencillo de ciudades aisladas, sino es un sistema de grandes conurbaciones metropolitanas. En ese sentido, la Universidad Nacional, a través del Instituto de Estudios Urbanos, ha iniciado un proceso de análisis de qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y cuáles son los remedios que se pueden dar desde las dimensiones sociales, económicas y evidentemente el gobierno urbano, que es uno de los temas fundamentales que tenemos al frente. El Instituto de Estudios Urbanos creó la maestría en gobierno urbano, una maestría encaminada fundamentalmente a indagar, a investigar y a conocer qué es lo que pasa en las ciudades colombianas, cómo es que se deben gobernar desde estos nuevos puntos de vista, desde esta noción de globalización y de esta noción de aglomeración metropolitana. La maestría en gobierno urbano de la Universidad Nacional tiene muchas ventajas. Tiene particularmente la ventaja de generar una visión de ciudad mucho más amplia, una visión de ciudad que trasciende el aspecto urbanístico para poder entender un complejo que desde el gobierno constituye la ciudad. Entender la ciudad también desde sus orígenes es importante si se quieren entender fenómenos de la vida pública, si se quiere entender cómo se construye la política pública y cómo funciona el Estado. Y el hecho de que sea interdisciplinar juega un papel muy importante. Está la oportunidad de encontrarse con personas de diferentes sectores, tanto de lo público como de lo privado, que permiten una discusión muy amplia respecto de lo que significa la ciudad, desde los aspectos ambientales, desde los urbanísticos, desde los conceptos de gobierno, de política pública, desde la planificación urbana en sí misma, sin confundirse con el aspecto del ordenamiento territorial, que es uno solo de los elementos de la ciudad. ¿Sí?